Cuando hable con su doctor, puede que le recomiende ir al laboratorio del sueño para un estudio de sueño. Este video le puede dar una idea acerca de lo que puede esperar de su experiencia en el laboratorio de sueño. Si todas las personas durmieran bien todas las noches, habría poca razón para laboratorios de sueño y estudios de sueño. Desafortunadamente, los desórdenes de sueño que pueden afectar su salud y bienestar son muy comunes. Su doctor ha recetado un estudio de sueño para que posibles desórdenes sean identificados para así recetar el tratamiento más adecuado. Los estudios de sueño son experiencias muy cómodas si usted sabe de qué se tratan. Este video le va a dar una idea de lo que puede esperar en su experiencia de laboratorio del sueño. Los estudios de sueño son efectuados por técnicos de laboratorio de sueño. El trabajo de ellos es hacer que el estudio sea el más cómodo para usted mientras que se reúne la información que necesita su doctor. El técnico de sueño observará el estudio desde una habitación contigua. Los técnicos de sueño desean que usted se encuentre lo más cómodo posible, así es que por favor hágale saber si tiene preguntas o inquietudes. Los estudios de sueño se llaman polisomnogramas. Al ojo inexperto, estas gráficas no son más que líneas variadas. Al profesional de servicios de sueño, esta es información detallada de su experiencia de sueño y la base de un diagnóstico acertado. En el laboratorio de sueño, el técnico medirá su peso y estatura y le mostrará el laboratorio de sueño. Muchos laboratorios de sueño cuentan con una televisión para ayudarle a sentir más cómodo. Las habitaciones también cuentan con cámaras y fuentes de luz infrarroja. Quizás se encuentre en una habitación oscura, pero no se encuentra usted solo. Pronto será hora de acostarse. Prepárese para la noche como acostumbra. Le será proporcionada una área para mudarse de ropa, lavarse los dientes y la cara y otros preparativos para antes de acostarse. Pronto su técnico de sueño estará listo para conectarle una serie de sensores que medirán sus patrones de sueño. Mientras hace esto, el trabajo de usted es relajarse y mantenerse responsivo para el técnico de sueño. El técnico de sueño se encuentra entrenado para asegurarse de que el proceso sea cómodo para usted. Asegúrese de hacerle saber si tiene usted preguntas o inquietudes acerca del proceso. Primero, el técnico limpiará zonas de la piel donde aplicará sensores. Este proceso utiliza una crema ligeramente abrasiva, una crema de limpieza para el cutis. Luego, su técnico aplicará muchos sensores redondos. Estos sensores son adheribles y al lavarse se quitan. Los sensores en su cabeza miden ondas cerebrales, movimientos de ojos y tono muscular. Estos son muy útiles para determinar en qué etapa del sueño se encuentra el paciente. Las cintas sobre su pecho y abdomen, con los sensores al lado de la boca y el cuello, sirven para medir su respiración. El sensor en su dedo o en su oreja mide los latidos del corazón y la concentración de oxígeno en la sangre. Ninguno de estos sensores es doloroso o difícil de usar. La mayoría de los pacientes referidos a un estudio de sueño son posibles enfermos del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Esta enfermedad dificulta el respirar y descansar al mismo tiempo. Las personas que padecen de la apnea obstructiva del sueño tienden a sentirse con sueño durante el día, como toda persona que no ha dormido bien la noche anterior. De noche, las personas con el apnea obstructiva del sueño roncan profundamente, se inquietan y frecuentemente se levantan para ir dos o más veces al baño. Para el paciente del apnea obstructiva del sueño, con caso moderado o severo, es presión de aire continua y positiva, o CPAP por sus letras en inglés. CPAP aplica una ligera presión de aire a través de una mascarilla sobre su nariz. Esta presión es requerida para mantener abierta la vía respiratoria mientras el paciente duerme.
Su técnico podrá mostrarle este equipo y ajustarlo a sus medidas antes de que sea hora de que usted duerma. Si se documentan síntomas de la apnea obstructiva del sueño durante el estudio, es probable que su técnico regrese a su habitación y le ayude a colocarse la mascarilla de CPAP. Esta se encuentra enchufada a una máquina CPAP. Una vez que usted se vuelva a dormir y haya alcanzado sueño profundo, el técnico gradualmente incrementa la presión de aire al CPAP hasta que éste pueda mantener abiertas las vías respiratorias. El CPAP puede terminar con esa lucha para poder respirar durante el sueño profundo, permitiendo al paciente obtener el sueño y el aire que necesita. Mientras usted duerme, el técnico documenta la presión CPAP requerida para el paciente y la efectividad del CPAP para controlar las apneas. Ahora es el momento de apagar las luces y obtener algo de sueño y descanso. Su técnico monitorea la información para calidad y posibles desórdenes de sueño. Su trabajo es mantenerle seguro mientras documenta su sueño. Todos los sensores que lleva usted puestos están reuniendo información detallada de su noche de sueño. Un diagnóstico definitivo lo hará después un doctor especialista utilizando la información recolectada. Por la mañana, su técnico lo despertará y le quitará todos los sensores. La información ha sido recolectada y será organizada y evaluada por un doctor especializado en tratamiento del sueño. El estudio de sueño es el resultado. Es un registro detallado de su sueño con un diagnóstico y recomendaciones de tratamiento. Por favor, recuerde que aunque el técnico ha monitoreado su sueño durante la noche, solamente después de que un doctor ha analizado la información es cuando se puede formar un diagnóstico. Cuando se haya reunido la información del estudio del sueño, su doctor podrá hacer un diagnóstico. Le informará de lo que puede estar mal y le ofrecerá opciones para su tratamiento. Este video se lo proporciona cpaptalk.com. Si ha sido diagnosticado con el apnea obstructiva del sueño, su doctor posiblemente recetará un CPAP como tratamiento. CPAP es el tratamiento más aceptado y efectivo para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. Ajustarse al uso de su equipo CPAP podrá presentar un reto, pero no se encuentra usted solo. CPAPtalk.com es una comunidad gratuita en línea que proporciona información y apoyo para los usuarios del CPAP. Si a usted le gustaría ayuda de personas que se han acoplado al uso del CPAP, por favor visite CPAPtalk.com el día de hoy.